Empecemos el debate diciendo que este no se enmarca en un debate gobierno-oposición, y básicamente porque tiene que ver con hechos producidos por otros gobiernos. A este gobierno le corresponde actuar ahora y en el inmediato futuro, y por eso he dirigido mi debate hacia sugerencias al actual gobierno nacional y mostrar lo que ha pasado con este tema. Yo voy a usar la función de compartir pantalla, que espero, no sé, pues yo tengo que manejar. Bueno, vamos a ver cómo organizamos, son unas 30 diapositivas. Vamos a ver si no nos enredamos en esta virtualidad, señor presidente. El San Juan de Dios es la historia de una inmoralidad administrativa. Eso significa un delito, o varios, porque la inmoralidad administrativa se define jurídicamente en Colombia, no solamente como las fallas de una administración en relación al cumplimiento de la ley y la Constitución, sino porque hay un beneficio particular detrás. El beneficio particular es el de una empresa, hoy la podemos mencionar sin problema, Copasa, una empresa española que es la beneficiaria de este entuerto que voy a tratar de analizar aquí, esta investigación que ha realizado más de tipo normativo. Copasa es una empresa española, hoy incursa en investigaciones penales en el Reino de España. El San Juan de Dios es un hospital creado por un rey español en 1723, por eso es público, hace siglos, y por eso es el símbolo de la salud pública en Colombia. Y va a ser demolido y desaparecido por otros españoles que sobornaron un rey español. La principal noticia en Europa, fuera de la pandemia y fundamentalmente de España, es la huida del rey. Porque lo están investigando por recibir sobornos en una cuantía de 70 millones de dólares, algo así como 300 mil millones de pesos, guardados en unas cuentas en Suiza por su amante, la señora Corina Larsen, también millones de dólares. Algo así como 300 mil millones de pesos, guardados en unas cuentas en Suiza por su amante, la señora Corina Larsen, también aristócrata, y que provienen de coimas pagadas por un conjunto de empresas españolas que necesitaban de la aquiescencia del Reino de Arabia Saudita para hacer un tren de alta velocidad entre la capital Riyad y la Meca. Una de esas empresas sobornadoras es Copasa. Ha sobornado al rey. Y había sobornado antes al Partido Popular. Perdón, es el primer, la primera. Discúlpeme aquí estos errores técnicos. Ahí. Había sobornado a todo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, también por contratos, también se le sigue una investigación penal, hay procesos en Perú, en Chile y en diversas partes del mundo. Esta es una empresa sobornadora de alto nivel, es una Odebrecht en Europa. Bien. Esta paradoja histórica de que el Hospital San Juan de Dios haya sido creado por españoles y ahora desaparecido por españoles y que tengan que ver con los reyes de España, tiene otra historia que no es simplemente una paradoja, la historia de la inmoralidad administrativa. Una primera grande que fue objeto de debates en el Congreso de la República a principios de siglo XXI. Yo participé en varios de ellos, los hice. Y finalmente terminaron en una ley de la República.
Aquí, en ese momento, en el Congreso, estábamos asombrados porque el gobierno del entonces... Decretos que solo en el 2005 se cayeron, es decir, 27 años después. Y el motivo de esa privatización tenía que ver con robarse las tierras y los bienes del San Juan de Dios. Era el hospital más rico de toda América. Tenía bienes por billones de pesos. La hacienda, que va entre la carrera 30 y la 68 y entre la 26, más o menos entre la 13 y al final de la Nacional, todo ese terreno era el San Juan de Dios. Hoy son grandes urbanizaciones del Salitre, etcétera. Algunos terrenos aún continúan siendo propiedad pública, como la Universidad Nacional, pero todo eso era propiedad del San Juan de Dios. ¿Cómo se volvió negocios de billones de pesos, el negocio más grande desde el punto de vista inmobiliario de la historia de Bogotá? Pues expropiándolo a Cundinamarca y privatizándolo y separándolo de sus bienes. Eso hizo Turbay. Dejó al hospital tan débil ya con la ley 100 que cerró en el año 2001. Aparecieron los debates en el Congreso y finalmente el Congreso respaldó el Hospital San Juan de Dios. Su líder en ese momento, la senadora liberal Mejía Marulanda, conmigo y otros y otras muchas, logramos aprobar una ley que es la 735 siguiente. No, yo voy a coger el control de la pantalla compartida, si me lo permite, señor presidente. Ya la tiene, senador Petro. Bien, gracias. Entonces, aquí no he podido. Ya, lo tengo. ¿Estamos? ¿Les está viendo? Bueno, sí, senador. Ya, entonces voy a coger el control del... Esta es la normatividad que hay en Colombia, en este tema de los patrimonios y los bienes. Porque el Congreso de Colombia... ¿Dónde está el micrófono, senador Petro, por favor, que no se le está escuchando? ¿Y dónde está el micrófono? Me lo habían quitado, pero no era yo el que lo había suspendido. Bueno, la ley creada en el Congreso de Colombia estipula que el San Juan de Dios, el Hospital San Juan de Dios, ahora lo vemos, es un monumento nacional, es decir, patrimonio cultural. Entonces me voy a ir a las leyes más altas, la Constitución colombiana, sobre qué es ser patrimonio cultural. Artículo octavo de la Constitución, octavo, es decir, de los pilares de la Constitución. No es cualquier artículo, este es de los artículos que tienen jerarquía sobre la Constitución de Colombia, es decir, son los pilares fundamentales del Estado Social de Derecho. Artículo octavo, es obligación del Estado y de las personas proteger riquezas culturales. Del Estado, es obligación del Estado proteger riqueza cultural, artículo octavo, que coincide con el artículo 72 en los derechos colectivos. El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección, subrayo la palabra protección, señora ministra de Cultura, del Estado. El Estado debe proteger el patrimonio cultural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una ley creada por nuestro Congreso en el año 2002, la ley 735, que, muy corta, dice en su artículo primero, se declara Monumento Nacional el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil. El Hospital San Juan de Dios, cuando una ley establece un criterio como este, el Hospital San Juan de Dios le está creando personería jurídica. Aquí no está dividiendo el hospital, aquí está construyendo un concepto, y es que ese hospital que hasta ese momento
era un conjunto de edificaciones ya abandonadas, cuyo centro es el edificio central, es por lo cual lo conoce la comunidad, es un monumento nacional. Es un monumento nacional no solo por los edificios, los ladrillos, que algunos consideran un poco de ladrillos viejos, sino también por el símbolo, por los servicios prestados al pueblo colombiano durante las distintas etapas de la historia de Colombia, desde 1723. Es decir, el Hospital San Juan de Dios, indivisible, es monumento nacional por los edificios, bienes inmuebles, y por lo simbólico, que lo simbólico también es patrimonio nacional y por tanto la Constitución ordena protegerlo. Los siguientes artículos lo que dicen es que el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, acometerán las obras de remodelación, restauración y conservación del Monumento Nacional San Juan de Dios y el Materno Infantil. Y el Ministerio de Salud, Cultura y Educación, con el alcalde mayor de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, conformarán un consejo para la conservación. Es decir, la ley ordena no demolerlo. La ley ordena restaurarlo y conservarlo. Esa es la ley de la República. Y además, los siguientes artículos le dan la característica segunda, además de ser monumento nacional, es decir, patrimonio cultural, de hospital universitario y tres de hospital especial por fuera de la ley 100, porque su objetivo es atender a la gente más pobre, no incluida en los sistemas de aseguramiento en ese entonces vigentes bajo la ley 100. Esto que acabo de decir no solamente está escrito en la ley 735, sino que es parte sustancial de la última sentencia judicial de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El Hospital San Juan de Dios es un establecimiento público, monumento nacional indivisible, mueble y simbólico, hospital universitario y para la atención de los más pobres de Colombia en todos los niveles de complejidad de la atención de salud. Ley. Esta ley aprobada por nuestro Congreso, ahora la confrontamos con este cuadro. Es el anexo 1 del contrato firmado entre COPASA y la subred Centro Oriente de Bogotá EPS el febrero de este año. Y que tiene este cuadro anexo 1 que es parte del contrato que se llama las demoliciones del contrato. Y que son estos edificios en este plano, el conjunto es el centro hospitalario. Y este cuadro exactamente es el edificio central del San Juan de Dios. Lo van a demoler. ¿Cómo puede ser que de la ley pasemos a esta realidad fáctica? En cuestión de días va a ser demolido el corazón hospitalario como infraestructura, como bien mueble, y el símbolo, porque va a desaparecer, no va a ser reemplazado por otro hospital San Juan de Dios. ¿Cómo así si la ley lo prohíbe? Lo que tenemos hoy es un contrato de demolición y desaparición de San Juan de Dios. ¿Qué media entre la ley y esta realidad de esta cláusula contractual? Otra ley debería ser, ¿cierto, señores congresistas? Porque una ley puede ser derogada por otra ley, pero no existe. ¿Cambiaron la Constitución? No. Que también un cambio en la Constitución podría derogar la ley. Ni una norma similar, ni una norma superior ha
hecho obsoleta la ley 735. Y entonces, si la ley 735 ordena restaurar, conservar, proteger a todo el Hospital San Juan de Dios como monumento nacional y abrirlo como hospital universitario y ponerlo al servicio de los pobres, el símbolo de la salud pública de Colombia, ¿por qué esta cláusula firmada y vigente desde febrero de este año lo va a demoler y lo va a desaparecer? Pues tiene que haber una inmoralidad administrativa, porque no de otra manera se puede entender. Y voy a tratar de analizarla y de ver en qué consiste. Esta es la Ley de la Cultura, 397 del 97. Ha sido reformada, pero en estos temas todavía se mantienen vigentes textualmente. La declaratoria de interés cultural podrá recaer en un bien material o sobre una determinada colección o conjunto, caso en el cual la declaratoria contendrá para conservarlos como una unidad indivisible. Lo que hemos visto es que dividieron el hospital. Como una unidad indivisible. Lo que hemos visto es que dividieron el Hospital San Juan de Dios en contra de esta ley. Ahora hay unos pedazos que sí, otros pedazos que no. Los pedazos que no son el centro, son el corazón. Sigamos. ¿Se ha configurado entonces un delito probable? Si tenemos una ley que ordena la conservación y la Constitución que ordena proteger, y lo que vamos a obtener es una demolición, y no hay norma que lo permita, entonces estamos ante un delito. Y lo dice la ley 397 de Cultura, el artículo 15 de las faltas contra el patrimonio cultural de la nación, dice: si la falta constituye hecho punible por la destrucción, daño, utilización ilícita, hurto o receptación de bienes materiales de interés cultural o por su explotación ilegal, etcétera, con lo establecidos en los artículos tales de la ley 599 del Código Penal o los que los modifiquen o sustituyen, es obligación instaurar la respectiva denuncia penal. Si la ley ordena conservar el Hospital San Juan de Dios y lo que tenemos es una cláusula contractual que lo va a demoler y desaparecer, hay un daño. Por tanto, estamos en el artículo 15 de la ley 397 y se tipifica en todos los aspectos. Por tanto, señor secretario de la comisión, le voy a pedir que envíe este debate todo y mi intervención a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia. Obligados. Es obligación instaurar la respectiva denuncia penal. Estamos obligados. Bien, de acuerdo a la Ley de Cultura, cuando se declara un patrimonio cultural, y ya se ha hecho en el caso del Hospital San Juan de Dios, si hay un riesgo de demolición, ojo, si hay un riesgo de demolición, se debe expedir un plan especial de manejo y protección, que le llaman popularmente PEM. Esto no es popular, los expertos lo llaman PEM, Plan Especial de Manejo y Protección. Y dice así la norma, el Decreto Reglamentario Único del Sector de Cultura número 1080, establece que un bien inmueble del grupo arquitectónico declarado bien de interés cultural, es decir, el San Juan de Dios, que es un grupo arquitectónico, requiere PEM cuando se encuentre cualquiera de las siguientes condiciones. Uno,
riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos urbanos, rurales o infraestructura. Esta norma es coherente con lo que dice la Constitución. Si el Estado debe proteger los bienes culturales, protegerlo como una orden constitucional, pues entonces, si hay un riesgo de pérdida, de desaparición, de demolición, entonces se hace un plan para protegerlo. El PEN es para proteger el bien de interés cultural, no para demolerlo, no para desaparecerlo, lo cual sería lo contrario de lo que están instituyendo las normas. Señora ministra, leí sus respuestas y me pareció que usted está casi en el punto de defender que como algo es viejo, entonces es mejor tener algo nuevo. Lo cual se puede entender de un ciudadano de la calle, digamos, del imaginario popular, que puede creer que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo, pero no en la ministra de Cultura. Porque el patrimonio cultural tiene que ver con muchas cosas de la historia de Colombia, es decir, de lo antiguo. Los pueblos guardan la memoria incluso en sus edificaciones. Y por eso estas normas son para proteger eso del avance moderno, a veces ilusorio, para proteger la memoria. Y aquí se trata de proteger la memoria de San Juan de Dios, porque es el único símbolo de toda la historia de la salud pública en Colombia. La norma lo dice, el PEM es para proteger, el Plan Especial de Manejo y Protección. Pues bien, en el desarrollo de la ley, después de que el Consejo de Estado, ya en el año 2005, a través de una sentencia muy famosa, derogó los decretos de Turbay Ayala y estableció que efectivamente el hospital era público y le restableció su carácter público, ya se habían robado sus bienes, ya estaba cerrado, ya se estaba degradando. Entonces, se decidió, muy avanzado el siglo XXI, y básicamente por mi administración en la Alcaldía de Bogotá, pero tengo que reconocer que el primer impulso lo dio alguien que no es nada amigo mío, el procurador Ordóñez, que en virtud de la ley ordenó rehacer ese consejo y lo obligó a reunirse con el gobernador de Cundinamarca, con el alcalde, con los ministros, y escuchó lo que yo ya había escuchado durante todos estos años, la larga retahíla jurídica para evitar cumplir la ley. Porque, y así son las respuestas de casi todos los funcionarios, toda la historia de eventos por los cuales los ministerios que convoca la ley, incluido el Departamento de Planeación Nacional, que me acaba de responder que como ella no es ejecutora, entonces no ha ejecutado nada en respecto al hospital, lo cual es mentira, porque la ley le da la facultad ejecutoria y se lo ordena en relación al Hospital San Juan de Dios. Bueno, esa larga retahíla la escuchó también el procurador Ordóñez y al final trató de implementar cosas que fueran en la vía de aplicar y ejecutar la ley 735. Y yo que tenía desde congresista a principios del siglo todo el debate y todas las ganas y el corazón porque ese símbolo de la salud pública no se desapareciera, pues le metí como alcalde de Bogotá a la tarea con muchísimos obstáculos de volver realidad la ley. Y por eso se contrató esto que se llama el Plan Especial de Manejo y Protección. Se contrató entre el distrito a través del Instituto de Patrimonio Cultural, que dirigía en ese momento una experta y una funcionaria excelsa, de mis mejores recuerdos por mi paso por la alcaldía, María Eugenia
Ramírez y la Universidad Nacional, que había sido, entre otras cosas, la gran benefactora y beneficiaria de buena parte de la historia del San Juan de Dios, educando generaciones de médicos y estudiantes. Se contrató el estudio porque la ley de la cultura ordena que un plan especial de manejo y protección tiene que tener estudio. No es lo que se le ocurra a una ministra o a un funcionario o a un ciudadano de la calle. Hay que estudiar ese patrimonio cultural para protegerlo. ¿Cómo es que se puede proteger una edificación tan vieja, etcétera, muchas de ellas de un siglo? ¿Y cómo se puede proteger un valor simbólico que tiene 3 siglos, como el Hospital San Juan de Dios desde su creación? Pues bien, se inició ese estudio que duró 2 años, con los mejores expertos, arquitectos, restauradores, expertos en patrimonio, de médicos, ingenieros en establecimientos hospitalarios, etcétera, 2 años de estudio de la Universidad Nacional. Y aquí, pues, algunos de sus resultados. Este es el PEM de la Universidad Nacional Distrito, es decir, el estudio, porque el PEM lo tiene que aprobar, es el Ministerio de Cultura. Esto fue lo que se le entregó al Ministerio de Cultura. Aquí, en este, que es el área afectada, disculpen las palabrejas técnicas, es decir, propiamente el conjunto que se va a proteger, establece una serie de zonas. Aquí están todos los edificios. La zona azul, que es esta L, más otros edificios. Este es el edificio central, este es el corazón del San Juan de Dios. Corazón del San Juan de Dios. Tiene 8 pisos, 9 pisos. Está en azul. ¿Qué dice azul? Dice tipología categoría 2. Que para la fecha de las normas significa que solo se puede variar parcialmente para hacerlo crecer de acuerdo a sus funcionalidades. No se puede demoler. El estudio técnico contratado por el distrito, hecho por la Universidad Nacional, estableció, estudiando estructuras, estudiando sus funciones hospitalarias, es aquí donde está el Hospital San Juan de Dios. Todos los demás pabellones que son típicos de un hospital europeo no tenían funciones hospitalarias, sino educativas, aulas, consulta externa, algo de salud mental. El hospital es el edificio central desde el punto de vista de salud. Y el estudio técnico que la ley ordena dice no se debe demoler. Bueno, y entonces, ¿por qué estamos a punto de demolerlo? Aquí más textos del estudio técnico. Dice, los niveles de conservación de tipo arquitectónico del nivel 2 para los edificios son estos. San Roque, San Jorge, Ancionato son edificios de baja altura del San Juan de Dios, Jardín Infantil, Federico Lleras, Paulina Ponce, que era la cirugía plástica, San Lucas, San Eduardo, Cundifarma y edificio central hecho por Cuellar Serrano y Gómez. Esto dice el estudio técnico que la Administración de la Bogotá Humana le entregó al Ministerio de Cultura, hecho durante 2 años por expertos de la Universidad Nacional. ¿Qué sigue? Hablando del edificio central, ese estudio nos muestra lo siguiente. En este caso, edificio central, no se estableció el desmonte de elementos menores, ya que se desconocen las modificaciones realizadas al interior del edificio y las intervenciones importantes están sujetas al uso que definan el programa médico arquitectónico que ellos hicieron. Se definió, sí,
El desmonte de volúmenes importantes que afectan la morfología original. La zona expandida de urgencias, es lo que piden, expandir urgencias. El crecimiento sobre la galería cubierta en el costado nororiental, que entre otras nosotros intervenimos. La ampliación sobre la plataforma de base del edificio. Los volúmenes construidos sobre las terrazas del bloque de cuatro pisos en el extremo oriental. Esto es lo que proponen construir, sin demoler, sin demoler. Ahora, ¿qué pasó cuando el Ministerio de Cultura recibió el estudio a finales del año 2015, exactamente en el mes de julio? Lo empezó a estudiar. Y expidió, a través de una resolución, el PEM ya de carácter oficial. La resolución 995 del 2016, ya no era yo el alcalde. Como ven aquí, entonces tenemos en el artículo 11 ya de la resolución, el nivel 3, no el nivel 2, el nivel 3 que llaman de conservación contextual. Y ponen los edificios que están en el nivel 3. Salud mental, resonancia magnética, instituto de cancerología, zona de talleres, la capilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, edificio central. Es decir, el corazón del San Juan. Aquí está la trampa. Trampa, la inmoralidad administrativa empieza a construirse aquí, en este hecho casi no conocido, la prensa no lo dijo. Yo estaba inaugurando unas obras que habíamos hecho en el ala norte del San Juan de Dios, donde se podían poner UCIs, y dejamos la plata para poner esos aparatos. Y era mi despedida de la alcaldía, 31 de diciembre, y la ministra de Cultura estaba en la trama, no la actual, la del gobierno de Santos, la señora Garcés, de cambiar el estudio que habíamos presentado con la Universidad Nacional y pasar el corazón del Hospital San Juan de Dios, es decir, el Hospital San Juan de Dios, del nivel 2 al nivel 3. Y aquí quedó consignado, en el año 2016. Ahora es tipología número 3 de conservación contextual, que ¿qué significa? Que se pueden hacer obras nuevas, modificaciones, reparaciones, primeros auxilios, reforzamiento estructural, consolidación y ampliación y demolición. Aquí aparece la palabreja. No tiene ningún estudio técnico que lo sustente. Tampoco la resolución 995, señora ministra de Cultura, ordena demoler. Solo abre la posibilidad. Porque también abre la posibilidad de restaurar, de reforzar estructuralmente, pero abre la posibilidad de la demolición. Leyendo las actas del Consejo de Patrimonio, descubrimos cómo hizo la ministra Garcés para, de un estudio técnico de 2 años de expertos en diversas disciplinas, pasárselo por la faja, y subrepticiamente casi ante la opinión pública, pasar el corazón del San Juan de Dios de la protección a la demolición. Contra la ley 735. Pues lo hizo porque en ese momento alguien que era un ciudadano del común, al cual decían que iba a ser secretario de salud de Peñalosa, ya elegido, el señor Morales, le sugirió hacer ese cambio. Ese es el estudio técnico, entre comillas. La sugerencia de un funcionario, todavía no lo era, en el año 2015,
que lo fue de Peñalosa, buscando él la demolición del corazón del San Juan de Dios. No tiene sustento técnico. Solo lo quería. ¿Por qué lo quería ese funcionario? Después sacó unas excusas, pero en el fondo, porque ya estaba pensando en la privatización del San Juan de Dios. Y voy a continuar. Alguien, la respuesta de la alcaldía, la alcaldesa, en un discurso del 6 de agosto del cumpleaños de Bogotá, dijo en público que ella iba a tumbar el edificio, pero le iba a reemplazar por un edificio nuevo que también se iba a llamar San Juan de Dios. Y que entonces es mejor lo nuevo que lo viejo, olvidando el tema del patrimonio. Las respuestas que me dieron de la alcaldía dicen lo contrario. No sé quién tendrá razón, pero entre las palabras de las respuestas de las alcaldías, de la alcaldía, lo que estipulan es que el San Juan de Dios debe demolerse por obsolescencia, es la palabra que utilizan, obsolescencia. Bueno, hay otro estudio técnico diferente al de la Universidad Nacional, que durante 2 años no dijo que era obsoleto, y con expertos del más alto nivel, sino que dijo que era restaurable. Salió el funcionario de Peñalosa ya en ejercicio a decir que era que no tenía sismo resistencia y que el reforzamiento estructural para neutralizar la sismo resistencia era más caro. Y entonces era mejor hacerlo nuevo. Pues un segundo estudio técnico, y el único con el de la Universidad Nacional que existe, todas las demás versiones en contra de estas tesis no están sustentadas en estudios técnicos. Solo está el estudio técnico de la Universidad Nacional para el PEM y este que se contrató en la administración de Peñalosa para mirar la sismoresistencia. El estudio de la Universidad de los Andes dice que en el ala norte, que fue la que yo intervine, las estructuras de bloque de urgencia, no sé qué, conformadas por tal, cuentan con la capacidad necesaria para resistir las fuerzas gravitacionales y sísmicas establecidas por la norma SNSR-10. Y por otro lado, la estructura en su conjunto cuenta con la rigidez suficiente para soportar las fuerzas sísmicas definidas y limitar las deformaciones a los valores de relevancia, etcétera. Es decir, el ala norte no necesita reforzamiento estructural. Es sismo resistente, donde nosotros intervenimos. Y el edificio propiamente dicho, que es paralelo a la carrera décima, dice que sí necesita reforzamiento estructural y establece unos costos por metro cuadrado. Dice que si se usa la opción de muros estructurales de concreto, vale 600.000 pesos metro cuadrado, reforzarlo. Que si se usa aceros, vigas de acero, marcos, diagonales, vale 900.000 metros cuadrados. Y que si se demuele, incluye demolición, retiro y limpieza y construcción de una nueva edificación hasta el nivel de obra negra, vale 700.000 metros cuadrados. Universidad de los Andes. Es decir, el reforzamiento estructural con muros estructurales es más barato que demolerlo y hacerlo de nuevo. Contrario a lo que decía el secretario de Salud de Peñalosa. Aún si se hiciera con marcos y diagonales, que saldría más caro que hacerlo nuevo, ¿dónde está aquí la valorización, el valor simbólico del hospital para demolerlo? Indudablemente la opción que genera la Universidad de los Andes, aún sin contar el tema de la orden legal de proteger y constitucional de proteger un patrimonio, es que la mejor opción y la menos costosa es restaurar, reforzar, no demoler. Bueno,
Esto decía nuestro estudio central sobre el edificio central de la Universidad Nacional. Aquí no se ve nada, pero esto ya tiene que ver con el Ministerio de Salud. Los servicios hospitalarios. Esta mancha aquí de grandes números, toda esta franja es el hospital, el edificio central. Y esto con pocos números que van midiendo consultorios, algo de camas, son los pabellones. Es decir, los servicios hospitalarios están es aquí, en el edificio central. Si se quita el edificio central, se le quitaron los servicios hospitalarios al Hospital San Juan de Dios. Esto es lo que dice, lo vamos a ver más claramente aquí. Los usos de los edificios diversos que hay en el conjunto, en el estudio de la Universidad Nacional presentados para el PEM, solo establecen en este largo listado de 24 edificios que los edificios, los servicios hospitalarios solo están en todos estos edificios en uno, la Torre Central. Es decir, si se demuele la Torre Central y desaparece para el San Juan de Dios, el San Juan de Dios ya no tiene servicios hospitalarios. Y por esto no solamente estamos hablando de una demolición, estamos hablando de la desaparición de los servicios hospitalarios del San Juan de Dios. Y por tanto, de la desaparición del símbolo de la salud pública en Colombia. Yo he creído una tesis de investigación que en el fondo, además de un negocio, de un negociado, aquí lo que se pretende es borrar contra la Constitución y contra la ley un símbolo, la salud, el símbolo de la salud pública de Colombia. Si en el edificio central, de acuerdo al estudio técnico del PEM, es donde se pueden brindar y no en otro edificio los servicios hospitalarios, pues el Hospital San Juan de Dios, si le quitan ese edificio, desaparece. No es solamente demolición, es desaparición. Aquí este es un, para la ministra de Cultura, claro, ministro de Salud, si desaparecen los servicios hospitalarios del San Juan de Dios y el Ministerio de Salud lo permite, el Ministerio de Salud está contradiciendo abruptamente la ley 735 que lo ordena abrirlos. Ministra de Cultura, la misma resolución 995 que no ordena demoler el San Juan de Dios, sino apenas abre la opción, extrañamente, oscuramente, establece que el propietario del San Juan de Dios, que es hoy la ERU, transformada, la empresa de renovación urbana de Bogotá, debe tener un ente gestor, y ese ente gestor es el que debe ejecutar la ley 735. Ese ente gestor en un primer momento puede ser una entidad al interior de la empresa de renovación urbana, muy transitoria, pero en general, y es lo que ordena esta norma, debe ser una entidad que puede ser mixta, sin ánimo de lucro. Pregunto, ¿Copasa es una entidad sin ánimo de lucro? No, una entidad sin ánimo de lucro, pues por definición, no es para hacer negocios, es para proteger y restaurar el San Juan de Dios. La ERU contrató a la red Centro Oriente de Salud para que ésta contratara a Copasa para hacer un negocio. Ya lo vamos a ver con detalle. Esta fue la reforma de Peñalosa a la salud de Bogotá, no es criticable. Desapareció todos los hospitales de Bogotá. El San Juan, las empresas sociales del Estado,
Porque la ley 100 transforma a cada hospital en una empresa. Y que tienen que competir, etcétera. Y fue del criterio, y no solo de Peñalosa, de que esas empresas públicas, si se juntaban, podían ser más resistentes. Y por eso se llamaron redes. El acuerdo del Consejo de Bogotá las fusiona en cuatro. Y todos esos hospitales que tenían autonomía la pierden. Usme, Nazaret, Vista Hermosa, Tunjuelito, Meisen y El Tunal, y conforman una sola empresa social del Estado que se llama Subred Integrada de Servicios de Salud Sur. Y con el Hospital Santa Clara, que queda en el centro, San Cristóbal, Rafael Uribe, Centro Oriente, San Blas, La Victoria, conforman otra S, otra empresa fusión, pierden su personería jurídica, su autonomía. Y esa nueva S se llama Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. Hoy no hay hospitales individuales, sino hay red, y esa red asume la función de empresa de acuerdo a la ley 100. Aquí no podía estar el Hospital San Juan de Dios por dos razones. Primero, porque no se había constituido para el distrito como S, como empresa. Y segundo, porque la ley no permite que sea una empresa. La ley lo que obliga es que sea un establecimiento público, hospital universitario y hospital especial para la atención de los pobres. No puede ser una empresa social del Estado. Es un establecimiento público del Estado al servicio de los pobres y de la educación, dice la ley. Bueno, después de esta reforma, entonces aparece un convenio entre el propietario real del San Juan de Dios, que es la ERU, y la subred Centro Oriente, que recién se ha creado, y le traspasa los bienes, le traspasa el hospital. El convenio trae ya la minuta del contrato que se iba a formar al pie de la letra y posteriormente. Y entonces aquí viene un segundo actor, el Metro Elevado de Bogotá. El Metro Elevado de Bogotá, que es un proyecto que hoy no tiene estudios, porque lo hizo Peñalosa para no hacer metro y para sustituir el que sí tenía estudios, que era el metro subterráneo, tiene un trazado, y ese trazado, según planeación distrital, dice así. Ahora bien, por ser el PEM, el que ya hemos estudiado, un instrumento de gestión de patrimonio construido de superior jerarquía, donde se establece el área afectada y su zona de influencia, y en virtud de lo expuesto anteriormente, en base a tal y en el marco, compete al Ministerio de Cultura, señora ministra, el pronunciarse sobre la futura intervención de la primera línea del metro sobre este polígono y el proyecto de decreto distrital contener un artículo que establezca dicha articulación. ¿Qué nos está anunciando aquí el director de planeación distrital? Que la línea de metro elevado, que hoy no tiene estudios, pasa en la zona de influencia del Hospital San Juan de Dios. Y al afectar un bien patrimonial, es la ministra de Cultura la que tiene que estudiar este detalle. Exactamente, ¿qué sucede? Que de acuerdo a la línea de metro elevado, cerca del Hospital Santa Clara, en el centro de Bogotá, se coloca una subestación eléctrica. Y resulta que puede que no tumbe el edificio, no lo tumba, sino que es incompatible el servicio hospitalario con la subestación eléctrica. Aunque se mantenga otro patrimonio cultural, que es el Hospital Santa Clara, como edificio, los servicios hospitalarios del Hospital Santa Clara se tienen que trasladar si se hace este proyecto. Y entonces aquí el secretario de Salud no encontró otra manera de trasladar, priorizando el metro elevado, el Hospital Santa Clara que al Hospital San Juan de Dios. Y es aquí donde aparece el contrato con Copasa.
el objeto del contrato con Copasa, la firma sobornadora del rey, es contrato de obra para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación, es decir, es una privatización de la nueva UGMES, ¿qué es eso? Unidad Hospitalaria Médico Especializada, que es el nuevo nombre que le ponen a los hospitales, Santa Clara y CAPS, que es CAPS, un centro de atención primaria, Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. El objeto del contrato ya establece que habrá un hospital con servicios hospitalarios que se llama Santa Clara, que se va a construir, y un centro de baja complejidad que se llama CAPS, al cual llaman Conjunto Hospitalario San Juan de Dios. Es decir, los edificios que son aulas de baja complejidad se llamará San Juan de Dios, y el edificio central, que es el corazón de los servicios hospitalarios del San Juan de Dios, se llamará ahora Nueva UGMES Santa Clara. El objeto del contrato es desaparecer el Hospital San Juan de Dios. Y lo dice con cierta claridad. Aquí la cláusula del contrato. En su objeto, 3.1, el presente contrato suscrito corresponde a un contrato de obra bajo la modalidad de llave en mano. Esto es una mentira y debe ser objeto de investigación, porque en realidad es un contrato de concesión a precio global con dotación y operación, el cual tiene por objeto el diseño y ejecución de obras de construcción, la adquisición y puesta en funcionamiento y la ejecución de las actividades de operación. Es decir, aquí Copasa adquiere la administración hospitalaria, no tanto los servicios médicos, sino la operación, es decir, la administración del nuevo complejo hospitalario. Es una privatización. Y aquí están los valores que sustentan el que esto no es un contrato de obra pública, porque si fuera un contrato de pública, hacen la obra y la entregan y se van, si se liquida correctamente. No, tiene dos componentes. Uno, valor por obras de construcción y dotación. La suma de 367 mil millones de pesos. Y tiene 26 mil metros cuadrados y fue dotado con la máxima tecnología disponible. Es decir, algo similar a lo que hoy es el San Juan. El San Juan tiene 30 mil metros cuadrados. Habría que reforzarlo, restaurarlo y ponerle la más alta tecnología disponible. ¿Cuánto le costó a la Universidad Nacional hacer, no hacer, sino reforzar, restaurar y dotar el Hospital Santa Rosa? 109 mil millones de pesos en 26 mil metros cuadrados. Y este que tiene 30 mil, un poco más, cuesta 367 mil millones, tres veces más. Copasa. Este es el interés particular. Y es aquí donde se configura la inmoralidad administrativa. Todo este cambio y surtilugios de normas que terminan en un contrato contra la ley y contra la Constitución, como he demostrado aquí, tiene un objetivo. Y de ahí el interés del secretario Morales por convencer a la ministra Garcés de cambiar la tipología del edificio central, que parece logró. 367 mil millones de pesos que se le entregan a una empresa especialista no en bienes culturales. No ha hecho ninguna obra en el mundo que tenga que ver con esto. Especialista en entregar sobornos. Y claro, a mí sí me queda la duda si no los ha entregado en Colombia. Y por eso le pido, señor secretario, que envíe este debate a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia.
porque vale tres veces más que obras similares hechas en el mismo lugar o cercano en la ciudad de Bogotá, como el Hospital Santa Rosa. Adicional al valor de obras de construcción, demolición y dotación, que es lo que sería pertinente para un contrato de llave en mano o de obra pública, hay otra parte del valor de que es por operación y mantenimiento, que es por 5 años, es decir, Copasa va a quedarse con el hospital después de que lo termine, si es que lo termina, porque una de sus especialidades es incumplir las obras, como en Chile, como en Perú, como en La Coruña, en España, y por 98, prácticamente 99 mil millones de pesos más, se le pagarán del presupuesto del distrito por operar y mantener el hospital durante 5 años más. El negocio, estamos hablando de casi medio billón de pesos en un hospital que vale 150 mil millones de pesos. Si se quisiera hacer como una obra pública y si quisiera hacer de acuerdo a la ley, que además no se necesita hacer así porque lo que hay que hacer es restaurar la actual edificación. La ministra se ha inventado unos criterios técnicos y ahora me refiero a sus respuestas. La ministra de Cultura diciendo que es que no tiene la altura suficiente para meter los nuevos equipos tecnológicos que demandan más alturas que en el año 1950. Muéstreme los estudios técnicos de eso. No su aseveración, sin fundamento. Porque los aparatos médicos, en lugar de aumentar en tamaño, han disminuido por la electrónica. Pero yo quisiera que me mostrara el estudio técnico para controvertir el estudio de los especialistas de la Universidad Nacional que durante 2 años pudieron determinar exactamente lo contrario, y es que la actual edificación, con algunas reformas, restaurada y reforzada, podía ser la unidad del complejo nivel 4 hospitalario de cirugías, aplicando precisamente la ley 735 y defendiéndola. Sigo. La FDN es una institución de muy triste recordación para mí, porque es la que hundió, es la responsable del hundimiento del metro subterráneo en Bogotá. La Fiduciaria de Desarrollo Nacional, organismo del gobierno nacional, firmó un convenio con la Secretaría de Salud para hacer este contrato. La FDN es una institución de muy triste recordación para mí, porque es la que hundió, es la responsable del hundimiento del metro subterráneo en Bogotá. La Fiduciaria de Desarrollo Nacional, organismo del gobierno nacional, firmó un convenio con la Secretaría de Salud para hacer este contrato, para establecer los tipos de licitación. Y miren la confusión, la joya que me entrega la señora Ángela María Cáceres, gerente de la Vicepresidencia de Estructuración. Dice, refiriéndose al contrato, porque además dice que esa licitación tenía que ser de derecho privado, porque la Subred Integrada de Servicios Centro Oriente S, que es la contratista, es de la ley 100, oiga, ministra de Cultura, y entonces la licitación, el contrato tenía que ser de derecho privado, con un bien cultural de la nación. Usted sabe que la ley que la rige, la ley de la cultura, cuando se va a entregar un bien cultural en comodato, en concesión, en APP, a un particular, en arriendo, tienen que pedirle permiso. Yo le pregunto si le pidieron permiso al Ministerio de Salud para hacer este convenio o para hacer el contrato con el que voy a terminar este debate. Pues bien, esta señora, que no habla de ese permiso al Ministerio de Cultura, sino que habla de el derecho privado, dice, voy a aumentar esto porque ya mi edad no me permite leer bien,
En segundo lugar, de conformidad con lo explicado en el punto precedente, el contrato número tal, es decir, el de Copasa, no es un contrato de concesión hospitalaria, puesto que no se trata de un contrato tipificado en el artículo 32 de la ley 80, porque dice que no se aplica en la contratación, ni tampoco se trata de un contrato de concesión de asociación público-privada, APP, regulado por la ley 1508-12, teniendo en cuenta que se trata de un contrato celebrado de acuerdo con el manual de contratación de la SURRED y las normas de derecho privado. Por tanto, el contrato tal corresponde a un contrato de obra, el cual se complementa con algunas actividades adicionales de dotación. Permíteme. Sonido para el senador. Ya termino, no se me. Lleva 50 minutos, ¿cuánto tiempo? No, me quedan dos firminas, solo que he querido leerlas. Sonido para el senador Gustavo Petro. Mire lo que dice el señor presidente. Entonces dice. ¿Cuánto tiempo más, senador? No, dos filminas. Bueno, listo. Dele el sonido al senador Petro, por favor, para que termine. Estoy al aire, sí. Dice, y las normas de derecho privado, por tanto, el contrato tal, es decir, el de Copasa, corresponde a un contrato de obra al cual se complementa con algunas actividades adicionales de dotación de equipos necesarios, de la infraestructura y algunas actividades de operación y mantenimiento. De manera adicional, se debe recalcar que el objeto del contrato, aunque contiene ciertas características que podrían asimilarse al contrato de concesión, no contempla el traslado al contratista del riesgo de financiación del proyecto. Lo que me está diciendo la señora es que es un contrato de concesión sin riesgo al concesionario. Violatorio de la ley. Porque los contratos de concesión, que es la entrega de un bien a un particular para que lo explote, es a riesgo del particular. Y entonces aquí la señora del FDN, no ella, sino sus funcionarios, arreglaron un contrato para el beneficio del contratista, que es entregarle un bien público, que además es patrimonio cultural, para que lo explote comercialmente, sin riesgo. Porque todo lo paga el presupuesto, ellos no ponen un peso. Esta es una concesión irregular, un contrato irregular, un negociado por medio billón de pesos. ¿Entregado a quién y quién se beneficia? La empresa española particular, sobornadora del rey de España. Ahora les leo esta sentencia reciente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, segunda instancia. Dice, de la exposición anterior, la sala concluye, no concurren los presupuestos para declarar vulnerados los derechos colectivos de la moralidad administrativa. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no conoce los detalles de esta contratación. Hizo esta sentencia en el 2017, pero agregó, sin embargo, sí se hace necesario frente al derecho colectivo de acceso a los servicios públicos, ya que su prestación sea eficiente y oportuna, declararlo violado en relación con los ministerios de Salud y Educación Nacional. Con tal propósito, emitirá unas órdenes a fin de que se cumpla la ley 735 del 2002, para el nuevo complejo hospitalario San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil, ministro de Salud. Yo sé que aquí esto se delega en abogados, yo conozco ya la experiencia del ministerio, los abogados son, no los abogados, sino en general tienden a ciertas perezas burocráticas, a sacarle el cuerpo a estos asuntos, pero yo quiero que coja usted personalmente, como la ministra de Cultura, personalmente este problema. Porque yo lo que les sugiero es que actúen. Lo ordena el Tribunal Administrativo en su caso. Y por eso leo esta sentencia. El contrato de Copasa le permite a la ministra de Cultura en el 10.3, y la ministra no me contestó bien esto, dice, otros permisos y licencias. Entonces, sí, tiene que pedirle permisos y licencias
a las curadurías, ministra, pero también a usted. En el B1 dice, sin perjuicio de su obligación y obtener cualquier otra autorización que llegue a ser requerida, dos puntos. Uno, autorizaciones. Plan de intervención del bien de interés cultural denominado Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil para la ejecución de las obras de construcciones pedido por el Ministerio de Cultura. Es usted, de acuerdo al contrato, la que tiene que autorizar si se demuele el San Juan de Dios. Yo le sugiero, no lo haga. Aténgase a la ley 735. Respecto al ministro de Salud, el mismo contrato con Copasa dice, como parte de los estudios técnicos de diseño integral y planos constructivos, el contratista deberá entregar a la subred un documento en el que se indique la manera como los mismos desarrollan los estudios de factibilidad sobre los cuales el Ministerio de Salud otorgó concepto de viabilidad. Le pido, ministro de Salud, estoy terminando. Bueno, bueno. Ya llevamos una hora, no sé si requiera más tiempo. No, ya estoy terminando, estoy en la parte final. Ya termino. Le pido, ministro de Salud, de acuerdo a esta cláusula del contrato, que no otorgue la viabilidad para desaparecer el Centro Hospitalario San Juan de Dios, porque la ley y las sentencias judiciales se lo ordenan. Dirán ustedes, pero si no hacemos eso, entonces la indemnización y no sé qué del contrato, pierdan cuidado. Primero, la ley le establece al ministro de Cultura, le establece la facultad de autorizar, de acuerdo a la ley vigente, si, cómo se trata un bien de interés cultural. Y voy a leer esta cláusula en concreto. Esta es la cláusula del contrato para que ustedes pierdan temor de que va a haber indemnizaciones. No. Dice, cambio de ley que afecta a las especificaciones técnicas. Si durante la ejecución del presente contrato sobreviene un cambio de ley aplicable, entonces, si da un mayor costo, tiene que haber una negociación. Pero si no da un mayor costo, y ustedes ya observaron que el reforzamiento estructural es menos costoso que construir un nuevo edificio, B, si las modificaciones a que se refiere esta sección no implican mayores costos, las mismas serán de obligatorio cumplimiento para el contratista, sin necesidad de requerimiento alguno por parte de la subred. Ministra, ¿cuál es la ley aplicable a este contrato sobre un bien cultural? La resolución 999, usted me contestó que sí, pero que la nueva reglamentación, que es la ley aplicable, no tendría retroactividad sobre el PEM. Y con esto finalizo, señor presidente. ¿Cuál es la nueva ley aplicable? El decreto presidencial de Duque, expedido hace unos meses, en 26 de diciembre del 2019, 2358, que cambió la tipología del nivel 3 contextual. Había, y lo recuerdo, había descrito cómo la trampa hecha en el gobierno de Santos por la ministra Garcés consistió en cambiarle la tipología al edificio central de 2 a 3 y redenominarlo de tipo contextual, que no ordena la demolición, pero la permite, y sobre la cual se montó el tejido del negociado de Copasa en la administración Peñalosa. Bueno, la norma de finales del 2019 del presidente Duque, que reforma normas de la ley de las normas culturales, establece que el nivel contextual, nivel 3, tiene las siguientes obras que se permiten: para grupo arquitectónico,
primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación, modificación, como lo pedía la Universidad Nacional, reforzamiento estructural, demolición parcial. No permite la demolición del edificio, y menos siendo el corazón, símbolo de la salud pública de Colombia, como bien inmaterial. La nueva norma del presidente Duque le ayuda a usted, porque es la norma vigente, la ley aplicable, a que en la cláusula del contrato de Copasa se cambie sustancialmente, si no se anula el contrato, se cambie sustancialmente a que ese edificio central tiene que ser reforzado, restaurado, puesto en funcionamiento, entregado a la administración pública de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a la ley 735, es decir, no como una empresa social del Estado, sino como un establecimiento público al servicio de los pobres y de la educación, de la salud en Colombia. La ley aplicable, ministra. ¿Terminó, senador Petro? Sí, yo creo que... ¿Sonido para el senador Petro? No. Presidente, esta... Presidente... ¿Senador Gustavo Petro? Sí, presidente, esta era mi intervención central. Déjeme concluir, por eso yo le decía al ministro de Salud que ojalá me haya prestado atención, y a la ministra de Cultura, podemos cerrar la compartición de pantalla, que este no era propiamente un debate de gobierno-oposición, sino... Vale. Gracias, señor presidente. Tener nuevamente la oportunidad de volver a continuar con el debate. Gracias, señor presidente. Thank you.